¿Cómo están? Buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Miren, hoy me encuentro desde lo que es la garita internacional de México con Estados Unidos. Y pues con este tremendo calorón, que de hecho ahorita apenas está bajando el calorón tremendo. Espectacular, la verdad, que nos tocó ahora que estamos a jueves, creo que primero de julio, si no me equivoco. Y aquí está lo que es la calle Segunda y Obregón. Allá la podemos ver. Allá. Antes en ese edificio blanco estaba lo que era Esquer Importer y se movió a una plaza un poquito más a lo que es la avenida Juárez, creo que es. A ver, estoy haciendo memoria. ¿Es Juárez o Hidalgo por ahí? Y 9. Hicieron un centro comercial pequeñito y ahí se fue este Esquer Importer, pero llegó otro que es French Perfume, ahí en el edificio ese blanco, y brincando la calle de la avenida Obregón. Yo sé que se acuerdan que es ahí en la segunda, en la pura esquina donde está el letrero de ese muchacho. Ahí, allá, porque ya lo había perdido, ¿eh? Allá abajo pues sigue estando la zapatería Chou City. Y así, ¿no? Sucesivamente. Bueno, y de esta acera, que es la acera sur, está lo que es el Piano Bar, miren. Este Piano Bar que tiene muchísimos años. No sé si ustedes por ahí lo recuerdan. Ya lo volvieron a abrir. Y ahora es un tipo como para que vengan los chavos a cotorrear, a disfrutar. Ya no es música en vivo, hasta donde a mí me ha tocado venir, ¿no? Ya no es música en vivo, ya es un poquito más música de, pues como si fuera DJ, ¿no? Pero ahí están las botanitas y lo que se avientan ahí en el piano. Bueno, y aquí está lo que es la casa de cambio, las casas de cambio La Línea. Pues esto poco es lo que les puedo mostrar ahorita de lo que es la línea internacional, de la calle Segunda e Internacional, que es de San Luis Río Colorado colinda con San Luis Arizona. Y les comentaba que hoy hubo un calorón infernal en San Luis, sobre todo la humedad. Yo creo que fue lo que más nos afectó, la verdad. Voy a mostrarles la otra acera. Ahorita les estoy mostrando lo que es la acera, les dije sur, pero no es sur, discúlpenme. Es la acera oeste, ¿verdad? Y ahorita les muestro la acera este. Bueno, y aquí está lo que es la acera este. Allá desde el pasaje que está allá en la Segunda y Obregón, brincando a lo que es la Obregón hacia acá, estamos viendo casi al norte, está la farmacia Similares, luego el dental Atondo. Y luego está ese, miren, ese local que es muy famoso aquí en San Luis. Creo que ya está abierto, dice que abierto de martes a domingo, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y aquí está esta área de consultorio médico dental, que le dieron una modificación, fíjense, a este edificio, y lo dejaron bonito, lo dejaron más moderno, más funcional. Y esta es lo que es la otra parte de la acera, en lo que es la calle Segunda. Para la gente que no conoce esta parte, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que no conoce. De hecho, aquí donde están esos letreros que se prenden y se apagan de Esencial Travel Only, dice por ahí, no sé si lo pronuncié bien. Ahí era lo que era la salida y la entrada de los trailers. Esta era la entrada comercial hace algunos años. Ya no, ahorita se hace por la garita número 2, que está pues a la salida de San Luis yendo hacia Sonoita, Sonora, a Sonoita o Sonoita, que es Plutarco Elías Calles. Así es que siempre ha habido un cambio tremendo, ¿no? Bueno, pues me despido de ustedes, no sin antes dándole las gracias por ver mis videos, muchísimas gracias. Así es que les mando un tremendo saludo a todos ustedes, la gente que dejó San Luis, la gente que dejó San Luis por alguno u otro motivo, la gente que viene de viaje a San Luis Río Colorado, Sonora, la gente que le gusta disfrutar de nuestra ciudad, pues les mando un abrazo, un saludo, y ahí estamos. Hasta la próxima.